Hoy te traigo un video muy de cultura norteamericana. El macho. O sea, romper, destrozar y hacer explotar motores de miles de caballos de fuerza. ¿Por qué? No hay por qué. ¿Qué? ¿Por qué? No hay por qué. Comencemos, mi rey. Hacer funcionar vehículos altamente potenciados en un dinamómetro o prueba de banco para evaluar la potencia que producen no es nada nuevo, pero parece que esta impresionante camioneta con motor diésel Cummins fue empujado más allá de sus límites, terminando de manera espectacular y sobre todo explosiva. Para un mecánico que ha puesto horas de sangre, sudor y lágrimas, y sobre todo mucho dinero, ver explotar uno de estos autos es desgarrador. Desafortunadamente, eso es exactamente lo que le sucedió a los preparadores de esta camioneta. A diferencia de la mayoría de las explosiones de vehículos, este no era un motor común y corriente. En este caso, parecía estar bien construido, pero simplemente fue empujado más allá de los límites de su resistencia. Después de haber registrado previamente una grosera cifra de 2.290 caballos de fuerzas en una carrera antes de que comience el video, el propietario Shaun Baca estaba decidido a alcanzar la codiciada y grosera marca de 3.000 caballos de fuerza. A pesar del loco trabajo de construcción y puesta a punto que ha tenido este impresionante motor diésel, todavía necesitaba un poco de ayuda para superar la marca de los 3.000 caballos. Aquí es donde se usa nitro, que es un sistema de sobrealimentación que ofrece al vehículo una potencia extra. Puede agregar desde 25 a 250 caballos extra. Y me parece que al gringo se le fue bastante la mano. Las fotos y los videos son impresionantes. Se ven en detalles cómo vuelan cientos de partes del motor y una llamarada de unos 10 metros. Sorprendentemente, el conductor logró salir del camión y alejarse de la dramática explosión a tiempo para solo recibir un brazo quemado. Explosión número 2. Parece que en el mundo de las preparaciones todo es meter plata y dale que va. Sin embargo, no es así. Hay ocasiones en que las cosas no salen del todo bien y surgen problemas como el que vas a ver a continuación. Al poner su máquina al límite, este banco de potencia ha visto en sus propias carnes cómo el motor de un Volkswagen Golf G4 explotaba, pero literalmente parece que en vez de ponerle combustible, le metieron 10 kilos de dinamita. Le dieron tanta rosca a este motor AP que realmente se partió en dos. Los videos son impresionantes. Afortunadamente, todos los presentes salieron ilesos, pese a lo espectacular de las imágenes. Al parecer, los preparadores están tratando de conseguir ya nuevos récords y han anunciado que muy pronto el auto va a estar de nuevo en busca de éxitos en Brasil. Lo que es tener plata, ¿no? Y uno que no puede ni siquiera cambiar la batería. En fin, caso número 3. Siempre hablamos de los autos como si siempre fueran los protagonistas, pero nunca pensamos en esos pobres rodillos de esos bancos de prueba. En fin, un dínamo se hizo el rebelde y decidió explotar como iraní en avión. La verdad es que hay autos que nos dejan con la boca abierta por sus increíbles prestaciones. En el caso del vehículo del video, podemos decir que estamos ante 650 caballos de puro músculo norteamericano. Sin saber exactamente qué es lo que ha pasado, veamos este video, en donde toda la situación se tornó un poco peligrosa. Yeah.
Explosión número 4. Con los sensores de detonación y tantas tecnologías similares con las que se preparan los motores modernos, algún mortal como nosotros podría esperar que las fallas sean casi imposibles. Por desgracia, incluso el análisis tecnológico más rápido muestra que esto está lejos de ser cierto. Como resultado, de vez en cuando hay un preparador de automóviles que tiene que llorar sobre su motor por los miles y miles de dólares gastados y tirados. Esta vez se trata de un Mustang Fox Body que ha sido llevado por la ruta del biturbo, pero su motor V8 decide que es hora de rendirse, en lugar de mostrar el nivel que ha alcanzado con la ayuda de los dos groseros turbos, algo que para mí es un pistón. Se ve volar en el video, pero es medio imposible, o quizás no, no lo sé. Explosión número 5. Mi querida audiencia rinconera, no les voy a mentir, pero la historia de esta última explosión, la verdad es que no la sé, pero se las voy a mostrar, porque el que está sentado al medio del baúl se parece a Martín Gallego, y me pareció bastante chistoso mostrárselo. Un abrazo grande, yo sé que este tipo de video les encanta, por favor regálame un like y un comentario, los aprecio un montón. Nos estamos viendo en la próxima, adiós.